Ya tenemos a nuestra siguiente invitada, Ernesto. Así es, una tesorera que se nos había escondido ahí en una caja fuerte, quién sabe en dónde, supongo que en la tesorería de la federación. Así que le damos la más cordial bienvenida a Elvira Conchero, tesorera de la federación. Elvira, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muy buenos días, les agradezco mucho estar aquí. Al contrario, contrario, muchas gracias por acompañarnos estos minutos y por aguantarnos estos diez minutos que nos pasamos, que teníamos una conversación... Acalorada. Acalorada, exactamente, <laughs> sí. Sí. Este, mi, mi querida Elvira Concheiro, ahora sí, esta era la pregunta que te queríamos hacer desde hace algunos meses. Uh -huh. ya, ya tienes que tres meses que te incorporaste ahí a, a la tesorería. Y, y básicamente también para la audiencia eh, quisiera hacer primero una pregunta muy básica para que la gente sepa cuáles son las funciones de la tesorería y de una tesorera de la Federación, eh, Elvira Concheiro. Bueno, dicho muy, muy rápido, la tesorería pues es la caja del país, ¿no? donde entran y salen todos los recursos que tiene, que tiene México. Y en esto, bueno, pues estamos, eh, tiene también desde luego una serie de funciones en relación con la administración de esos recursos, el cuidado de esos recursos y, y el cuidado de recursos incluso de terceros. Entonces tenemos un área muy importante de ingresos donde cae todo lo que recauda el, el país. Eh, toda otra área de, de esa administración, inversión de los recursos y finalmente una de, del gasto, que es donde se distribuye, digamos, donde se, se dispersan los recursos que el gobierno destina pues a programas, a pago de salarios, en los maestros, de la salud, de todo esto, este, es en y que tiene sus dos grandes referencias, la ley de ingresos y finalmente pues el presupuesto. O sea, la tesorería está muy acotada, está muy organizada en, en ese sentido. Y, y bueno, en, esas, en eso resumiría las, las tareas fundamentales, ¿no? La, la tesorería de la federación ha sido un enigma por muchísimo tiempo para, para periodistas, pero también para... Resto de, de los mexicanos del país, inclusive académicos, hay que navegar o, o hacer mucha investigación para saber eh, cómo es que se ejerce la tarea y la responsabilidad de la tesorería. Eh, ahora que tenemos la oportunidad de conversar con usted, eh, Elvira, me gustaría saber cómo encontró esta, esta tesorería, qué tanto eh, eh, de aquellas, eh, no sé, llamarle mitos, leyendas de que se estaba gastando mal, que se destinaban recursos. A, a, de manera indebida eh, que se utilizaban para otro tipo de, de, de temas no necesariamente los etiquetados en el presupuesto eh, uh -huh. es, es realmente lo que ocurre qué encontraron qué encontraron ustedes al momento de, de asumir la tesorería Mira, primero en relación a eso, es cierto, es cierto, la tesorería es una de estas instituciones de, de, del país, es un poco misteriosa, como que bueno, todo el mundo sabe que ahí se guarda el tesoro, ¿verdad? De ahí viene, de estas instituciones que los reyes inventaron, es, es monárquico el, el invento de estas instituciones de manejo de los, de los recursos. Este, y ahora, bueno, pues yo, yo sí quisiera... De alguna manera romper ese, ese mito y, y comenzar a hablar. No, no lo he hecho porque creo que hay que tener mucha responsabilidad y mucho cuidado hasta conocer efectivamente cómo está la, la tesorería, que, cuáles son exactamente y puntualmente sus funciones y sus alcances y demás, ¿no? para tampoco inventarnos una cosa que, que, que no tiene. Por eso me, me ajusté. Es, es una institución muy eh, delimitada, muy vigilada, incluso internamente y desde luego por la, por la auditoría y por la propia este, Secretaría de Hacienda. En fin, tiene por muchos lados este, muchos, muchas, muchos ojos vigilándola y es natural y es lo deseable no, que, que cada vez tengamos más ojos. y ahora no solo institucionales, sino también de la sociedad. no. en la medida en que méxico se democratice realmente, tenemos que tener, eh, estar a, la, a los ojos y al, al juicio de la sociedad en su conjunto. y por eso me parece muy importante que eh, lo que no se ha acostumbrado, que es los tesoreros, pues, prácticamente o tesoreras, no, no hablan, no, este no dicen qué es lo que hacen y sus funciones y cuáles son sus propósitos, pues que se vaya venciendo. Yo me encontré una tesorería bastante organizada, quiero decirlo, está muy automatizado, es gente en, en, en realidad y puntualmente lo puedo asegurar, gente muy profesional que maneja hace mucho tiempo estos sistemas, estas tareas, estos este, mecanismos que tenemos para recibir los recursos y administrarlos adecuadamente para poder este, destinarlos. Ahora, esto cambia en función de cada, de cada política de gobierno y ahora hay grandes cambios. Entonces, eh, ¿qué es lo que me encuentro también? Ciertas resistencias, ciertas resistencias a esos cambios, a pensar en términos menos, digamos, tecnócratas porque se instaló una tecnocracia en todas estas áreas, que sabemos que lo primero que dicen, y ustedes lo saben muy bien, porque ya platicamos alguna vez de esto, los ataques que hubo a mi persona por no ser justamente alguien moldeado en esas, en, con esas características, sino más sociales, más políticas, y creo que, que la tesorería como cualquier... Eh, institución del de, de Estado y de que cumple funciones del gobierno, tiene que ser muy política en el buen sentido de la palabra, es decir, estar pensando en, en la sociedad en su conjunto, en las tareas en conjunto que se tienen, porque eso nos da todo otro espíritu para realizar estas funciones pareciera que, pues qué bueno, recibir los recursos es lo mismo con este gobierno que con el anterior. No, no, no es lo mismo. Por, ¿Por qué, por ejemplo? <laughs> no es lo mismo porque eh, con los anteriores gobiernos, digamos, neoliberales, por resumir rápidamente, pues todo era en búsqueda de algún negocio privado, de algún beneficio privado. Este gobierno se ha propuesto y es, la, digamos, el mandato principal que me, que me dio el presidente, es que con los recursos públicos no hay ganancia privada o no debe haber ganancia privada. Los recursos públicos son públicos, son para el pueblo de México en general y, eh, y esto tiene que ver entonces con cuáles son los mecanismos. Pues hoy se captan los recursos, los impuestos y eso a través de bancos privados. Este, después estos mismos son los que nos ayudan, ayudan a distribuirlo. Y no es que no haya que tener cierta, digamos, eh, apoyo o cierta, cierta coadyuvancia, no sé si estoy usando una mala palabra, este, pero sí una cosa en donde lo que predomina como instancia pública es el manejo público y no el manejo privado. Entonces, en todas esas instituciones que manejan estos recursos, que definen la política económica, que definen todos estos aspectos que tienen que ver principalmente con el poder económico privado, pues estaba permeadísimo. Lo estamos viendo todos los días en mil aspectos y en mil debates que se están abriendo en México, cómo teníamos a un poder económico, que se había modificado extraordinariamente durante estas décadas, en un mal sentido, diría yo, porque se transnacionalizó, se hizo mucho más dependiente de, de destinos eh, internacionales y no de su propia sociedad, de su propio país, y extraordinariamente eh, demandante del poder político. Es decir... Que el poder político estuviera a su servicio. Y estas cosas son las que se están modificando y en una instancia como esta, tan funcional, digamos, en muchos sentidos, pues también se expresa. Entonces, eso es, ese es un poquito lo que lo, la tesorería que me he encontrado y que tenemos que ir estudiando con mucho cuidado, pues, entre otras cosas a discutir estos temas, a discutir esas políticas que permitieron justamente que hubiera un país que en términos económicos era tan desigual, tan este, injusto en muchos términos y tan proclive a la concentración de recursos. Esto, esto es inmoral en un país con tantas necesidades. Cuando usted menciona, eh, tesorera Elvira Concheiro, que en la tesorería había inercias y una de ellas era, uno, que los recursos se manejaban públicos con un sentido para hacer negocios y dos, cuando usted mencionaba ahorita últimamente que el poder político tiene una influencia fuerte en las determinaciones de la, de la tesorería, ¿de qué estamos hablando? Eh, porque entiendo que el, de todo el trabajo, parte del trabajo de la tesorería se basa en lo que ya viene etiquetado en, en el presupuesto y en la ley de ingresos. ¿De qué hablamos cuando, cuando usted menciona de que se tenían la captación y distribución de recursos con un fin más bien de negocio y este poder eh, político, esta influencia de los poderes fácticos, no sé si fácticos, pero sí la influencia política en la vida interna y las determinaciones de la tesorería? Bueno, mira, en muchos, en muchos sentidos tenemos una, una tesorería pues que, que tiene, depende mucho de esos servicios privados, de los bancos privados, eh, que a su vez pues fijan una serie de condiciones como pues el cobro de comisiones para hacer todo el trabajo de recaudación, este, y, de, y después las condiciones que se ponen para coadyuvar en la, en la distribución de los recursos qué pasó que, que se dejó descomponer tanto todo el, el entramado digamos de mecanismos que tenía la tesorería para ser ella misma la que hiciera esa tarea se descompuso se hizo nido de corrupción etcétera que entonces eh, que esta es un poco la bandera con la que el neoliberalismo entró diciendo, bueno, no, todas esas instituciones del Estado son ineficientes y corruptas, entonces lo voy a hacer yo la tarea. Y al hacer yo la tarea, pues yo pongo las condiciones, yo cobro, yo Entonces, si todos los recursos que tenemos en el país pasan de alguna manera por las arcas de los bancos privados, aunque sea por poco tiempo, aunque sea regulado, aunque sea sin fines, digamos, no no es que nos van a quitar los recursos, sino es simplemente de captación y administración de, de unos días, bueno, pues ya ahí hay, hay negocio, ya ahí hay, hay, hay este, un, una ganancia que no tendría por qué existir si tuviéramos eh, bancos del Estado o este, oficinas funcionales de la tesorería, etcétera, etcétera. ¿no? Igual para la dispersión de los recursos. Eh, recurrimos pues a las tarjetas de alguno de los bancos o de no, o de varios, para que lleguen estos recursos que este gobierno está queriendo que lleguen de manera directa. Y eso es muy importante. Yo estoy, este, pues no solamente de acuerdo, sino entusiasmada con esto, porque es uno de los mecanismos que te, sobre los cuales se construía un estado corporativo. ¿Sí? La, había intermediarios que manejaban esos recursos. Ahora un becario pues, recibe directamente de la tesorería su beca o su pensión o su, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, esto, esto es muy importante, pero tenemos que afinarlo para que todo el proceso en todos sus eh, momentos siga en manos este, públicas y con los criterios públicos, ¿no? Esto creo que, que tenemos que en México volver a discutir cuáles son los criterios públicos. Porque hasta eso estaba, ¿no? Perdido. Tenemos siempre criterios eh, privados de la ganancia, de la competencia, de la, en fin. Entonces, eh, eso tenemos que irlo desmontando poco a poco, ¿no? Lo primero que me encontré en la tesorería por decir algo es, bueno, pues sí, la importancia que se le daba a la relación con los bancos. No tanto con el conjunto de, lo, de la sociedad, sino con los bancos, ¿no? Entonces, bueno, no, es que no, tengan importancia, obviamente, insisto, pero sí tenemos que ir modificando y sobre todo separando, separando tareas y creando las condiciones para un funcionamiento que siga siendo muy eficaz, que sea nada corrupto, limpio y transparente, pero público. Yo okay. creo que eso es la tarea que se ha puesto a la cuarta Transformación. no, 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 chica. No es chica tarea y tenemos toda la sociedad que participar de ella. Con, to, con todo este debate, Elvira, que se dio el año pasado, a finales del año pasado, con respecto de los famosos fideicomisos y que se generaron pues una suerte de comentarios para bien y para mal, quienes han estado trabajando, eh, incluyendo al propio CONACIT, ¿no? que el CONACIT sí. pues el principal beneficiario también de los fideicomisos y pues incluso eh, gente de, de que ahora está en el gobierno pero que estuvo también trabajando en organizaciones que también se beneficiaron de, este fideic de estos fideicomisos eh, y, lo, y lo puedo decir también en el buen sentido ¿no? porque de pronto se satanizaron los fideicomisos y sí. hay, hay un poco de todo tú también pues estás conoces el tema, también te ha tocado estar bregando, también navegando por esos ríos ¿Cuál es el papel de la tesorería de la Federación con respecto de los fideicomisos y cuál es tu mirada frente a estos y la, el papel y la postura que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, en realidad la, la tarea de la tesorería es muy es la misma que en otras con otras instancias. Es Antes se pasaban recursos en vez de pasarlos directamente a ciertas instancias, pues se pasaba a un fideicomiso, ¿no? Y este fideicomiso, hasta ahí llegaba la tarea nuestra, ya se había entregado al fideicomiso, ¿no? Nosotros ya dábamos constancia como tesorería de que se había entregado ese dinero. ¿Y qué se hiciera y si llegaba a la tarea o en qué momento llegaba a la tarea para la que estaban destinados los recursos, ya eso ya no era asunto, este, de... De la tesorería o de ninguna instancia, digamos, del de, de gobierno. Entonces, al quitar este, que es de alguna manera un intermediario, ¿no? Es una figura este que permite esta, esta administración un tanto obscura, digamos, discrecional en estos marcos, de decir, estaba aprobado que entrara para tal proyecto o para tal tarea esos recursos y. Que se, y después, bueno, esa dependencia o lo que sea, tenía que dar cuenta de que se había hecho la tarea. Pero cómo había sido en el INTER el asunto y realmente qué tanto se, se había cumplido esa tarea, pues había un margen de, de discreción. Entonces, yo tengo la idea, ahí ya no, no, no corresponde a la tesoría, nada, nada que tenga que ver con la vigilancia o la eh, incluso la la aceptación o no de que haya fideicomisos esto es un asunto de otra en otra instancia pero sí creemos desde la tesorería que es muy importante esta política de, de entrega de recursos directos eh, porque cada fideicomiso creaba sus propias reglas de cómo esos recursos llegaban, etcétera, si era por concurso si era este directo, si era por, con proyectos, si era porque, en fin, de maneras este, en cada caso diferentes y algunos funcionaron bien, pero muchos no. Para que entiendo? la gente entienda, eso, eso para que la gente que nos está escuchando y si estoy entendiendo también bien, yo, eh, esos que dejaron de ser fideicomisos. Ahora sí, la, eh, la auditoría va a fiscalizar todos esos recursos y tiene que haber una rendición de cuentas de los mismos. Y por otro lado, quedaron otros que siguen siendo fideicomisos y ahí no sé qué va a pasar. Bueno, ahí va hay un proceso de estudio, de ¿no? paulatino de desaparición la tendencia y la, la, el propósito del presidente es que esa figura desaparezca del manejo de los recursos del gobierno, que sean, eh, insisto, directos de tal manera que si hoy tú das este tanto para cine se sepa que esos recursos son este, para ese año y para esta, esta tarea, o para algún proyecto de investigación, en fin. Ahí había, se había instalado una idea que en muchos hay un gran debate, de que bueno, pues hay tareas que no se cumplen en el marco del tiempo presupuestal, digamos, que son tareas que se van del, no, del tiempo, que pueden ser bianuales, trianuales, entonces había esta flexibilidad. Pero por desgracia, la corrupción instalada en las estructuras de este país hacía que esa flexibilidad se pudiera convertir en corrupción, como se ha demostrado. Entonces, eh, no es el caso de todos, pero basta con que sea de uno para que... Pensemos que puede ser en otros y que hay que, que, hay que tomar medidas. Todas las veces se toman un poco medidas drásticas, pero necesarias para. Al final, no va a afectar esas tareas. Se están buscando alternativas a esas tareas que son plurianuales. Y eh, el otro día conversaba justamente con, con Elena Álvarez Bulla, directora del CONACIT. Cómo están estudiando ellos y están este, pensando esos esos temas, pero bueno la, la ventaja es que hoy se transparenta totalmente, que los malos manejos se denunciaron y que estamos en, con esos mismos recursos. No no es que se les quitaron como era el escándalo, ¿no? De que ya nos quitaron tales o cuales y no 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 simplemente se entregan de otra manera. Eso es ese es el punto, ¿no? Mm. Una, una de las discusiones a propósito de esto, Elvira, eh, bueno, en el debate que se contaminó, hay que reconocerlo muchísimo en el asunto de los fideicomisos, era que justo porque eh, eh, se crearon para facilitar ciertas tareas que el Estado no estaba cumpliendo y también para facilitar la asignación de recursos de, de, a las personas que lo necesitaban. Se hablaba de la burocracia, del de, de tiempo que tarda un gobierno en entregar. En el retraso que habría, por ejemplo, recuerdo la discusión sobre el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el, la incomprensión que podría haber eh, de la urgencia de tener dinero disponible rápido para ayudar a un defensor o un periodista. Eh, ¿Qué responder a este, a este planteamiento que puede parecer ya un poco rebasado, pero que sigue vigente? Está la tesorería en la capacidad de tener esta entrega expedita. Y atender a necesidades que se planteen en ciertos temas específicos de una manera urgente? Totalmente, totalmente te lo digo. Este el, claro, la tesorería recibe eh, orden de pago, y entonces paga. Y paga en, mm. en, a lo mejor con un día, en algunos casos por montos, etcétera, con un día de por medio. Pero tiene toda la capacidad para hacerlo de inmediato. Qué pasa cuando esto llega a una secretaría o llega a alguna de las dependencias que esta sea, bueno, que ahí tienen que ver. Pero incluso este gobierno lo que ha hecho es justamente evitar esos esas otras vías de cuando llega a una dependencia y todo lo que son los programas sociales que llega si la, la tesorería saca hoy un dinero para jóvenes sembrando futuro, pues mañana lo tienen en su en su bolsillo. Entonces, eh, sí, sí está creándose una cultura y una institucionalidad que permita justamente evitar esos largos procesos, esas largas oficinas tras la oficinas, porque sabíamos en México que ese era el fundamento de un Estado corrupto, de un Estado burocrático, pero la burocracia siempre ha significado... Siempre ha significado en México, este, vías de corrupción. A ver, pues sí, este papelito no sale, aquí lo tengo en el, el escritorio, a ver, pues mochese con algo para que apuremos, ¿no? El, el trámite. Así era la costumbre, ¿no? Entonces, acabar con eso, que, insisto, necesita de todos y cada uno de nosotros, también implica un Estado que tiene. Puesto sus ritmos, sus tiempos y, y su canal más directo. Yo sí estoy de acuerdo con el presidente de que cuanto más directo es el canal, menos este, chance ni de corrupción, ni de ineficiencias, etcétera, y, y de clientelismos, ¿no? De estas instituciones que entonces aparecen en el camino, supuestamente para coadyuvar, para hacer las que lo hacen, ¿no? Entonces, en, en muchos de esos fideicomisos se enquistaron pues ciertas élites que eran siempre los beneficiarios de esos programas. No era en general una comunidad artística o una comunidad de investigación o que, sino ciertos núcleos de, que estaban muy aceitaditos y que se sabían el tramiterío, porque no dejaba de haber trámites, desde luego, pero para estas, para estas élites o para estos segmentos. Tratar de democratizar eso no estaría fácil al mismo tiempo que se mantiene una visión de, de mayor eficiencia. Yo creo que esa es, esa es la tarea, que efectivamente burocracia puede ser sinónimo de corrupción y entonces tenemos que combatirla. Pues Elvira Concheiro, eh, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, Elvira Concheiro, que se aceptó. Cuando iniciamos esta alianza de pie de página y rompeviento TV, pues de ser colaboradora de este momentum, de este espacio noticioso, y que bueno, pues Elvira estos primeros meses andaba enganchando todavía ahí en la tesorería, y ahora sí que ya la escuchó usted, ya se enganchó, ya nos quedó clarísimo. Y creo que también para la audiencia también que eh, señala, por ejemplo, Adriana Covarrubias. Orozco, es un orgullo tener funcionarias como la doctora Elvira, eh, también eh, suscriben, también eh, 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 Mayanín Jiménez, eh, en fin, se, eh, felicitando mucho el papel de tu papel, Elvira Concheiro, eh, saludos Elvira Concheiro, felicidades por su visión de la gestión de la tesorería, buenísimo rescatarla de los abusivos. Eh, para ser eh, debe ser eh, para beneficio del pueblo basta ver basta ver cómo negoció eh, cómo se negoció con nuestros recursos en fin son varios de los comentarios eh, también agradeciéndonos que la hayamos pues que esta eh, dice Reina Sánchez esta señora es muy inteligente gracias por invitarla ya ni le digan tanto que se, la, se va a estar más creída ahí en vida cochero no no pues gracias, gracias a ti, Elvira Concheiro. Un gusto tenerte. Qué bueno que ya te enganchaste bien. Y pues esperemos poder tener ya tu colaboración con mayor frecuencia. Elvira, gracias por este espacio. Te Le agradezco, les agradezco mucho. Saludos, aquí nos vemos, seguro. Gracias. Saludos, sí. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima, sí. Gracias. Pues sí, ya, ya la escuchó usted, Elvira Concheiro. Eh, y está haciendo un esfuerzo monumental como muchos en el gobierno, el presidente López Obrador, por echar a andar este elefante reumático. Y hay que agradecer, Ernesto, y resaltar que esta es una primicia, porque como ella misma eh, comentó al inicio de la conversación, no había hablado de cómo controla la tesorería. Esto que realmente sí era como un enigma, era como algo escondido, una cosa que ella se sabía que existía a veces, pero, pero no sabía ni cómo trabaja ni nada. Y entonces sí es bueno tener una mirada eh, privilegiada con la responsable de la tesorería de la federación. Ernesto. Así es, y esto lo está escuchando usted en esta primicia, aquí en Momentum, en esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV, la doctora Elvira Concheiro, tesorera de la federación, a quien usted acaba de escuchar.